Con más de 60.000 almas que el día domingo a las 3 de la tarde se van a personar en el Esteo Monumental Universitario, tienen la obligación de ganar la Sport Huancayo para asegurar la punta de clausura y llevarse esta parte del año. Es ahí donde se produciría algo muy importante en la historia de Alianza Lima, pero sobre todo universitario, y es que la U, a víspera de su centenario, podría llegar campeón nacional y habiéndole ganado una final al clásico rival. Pero vamos por partes, todo esto es lo que se juega en la U de cara al partido contra Huancayo, pero tenemos que revisar es que la crema está totalmente seguro para poder llegar a esta final. Asimismo, vamos a ver si es que la crema todavía tiene opciones de poderse quedar fuera, porque sí, aunque el hincha crema no lo crea, hay todavía un par de chances para que Melgar, Alianza y Cristal puedan llevarse el torneo. Pero todo va a depender netamente de un Universitario, porque la derrota de Cristal ante Cienciano, como el empate de Alianza ante AET, han dejado a la U en la posición privilegiada de decirme de tener que ganar y ya está. Es tan simple como ganar, pero también pueden haber resultados que saquen a la U de esta punta del torneo. Todo eso es lo que vamos a revisar a lo largo de todo este video, como también un historial del U Huancayo en Lima. Vamos a revisar en los últimos años cuántas veces la U la ha ganado Huancayo, si es que el historial es positivo para la crema o en sí son partidos muy reñidos, como también veremos cuántas veces Huancayo ha ganado en el Monumental, porque sí, eso ha llegado a pasar y te va a sorprender saber que ha sido por resultados abultados. Y también revisaremos cómo le ha ido al equipo huancaíno jugando en Lima todo este año, con el fin de ver qué tan probable es que la U le gane este último rival que va hacer el paso final para poder conseguir un clausura que tiene al hincha crema más emocionado que nunca. Sin más que decir, comencemos. Y bien, vamos a empezar. ¿Qué resultados pueden sacar la crema de lo que va a ser el campeonato de clausura en toda esta última fecha? Tenemos que revisar sobre todo lo que va a ser el partido en Temelgar, porque sí, los rojinegros, aunque no pareciera, tienen opciones claras de poderse llevar el torneo. Ojo, no se dejan de ser opciones muy difíciles, pero eso no quita de que a lo que va a ser última fecha cuenten con una buena posibilidad matemática y ciertamente futbolística, ya que su rival es Deportivo Binacional, un equipo a quien, como ya sabemos, no le ha ido bien a lo largo de todo el año, pero su localidad es fuerte y sobre todo están jugando el descenso en la última fecha, a menos de ese cupo de repechaje con el cual están disputando ante Unión Comercio, teniendo de todo para simplemente poderse quedar en empate y ya está. Es decir, Binacional se juega algo, como Melgar también lo hace. El tema acá es que Binacional se juega algo que solo depende de ellos, mientras que los rojinegros tienen que ganarle a este equipo en su casa y esperar que la crema pierda ante el Sport Huancayo o que simplemente empate. La diferencia de gol, aunque parezca inverosímil, está simplemente ahí nomás. Lo encuentra con 18, Melgar cuenta con 17. Si la U empata con Sport Huancayo en Lima y de ahí en más Melgar le gana a Binacional en Juliaca y saca una diferencia de gol que supera la que tiene la crema, podría ser campeón de clausura. Un escenario que es distante debido a que jugar en Juliaca es de por sí muy complicado y a lo mucho que por ahí podría llegar a anotar un gol. Por eso no quita que las posibilidades lleguen a estar. Y sobre todo, lo que más complica todo es que la U tendría que perder en Lima. Viendo el historial, Melgar en 2022 y en 2020 jugó en Juliaca y llegó a ganar ambos partidos. Incluso a inicio de año les ganó jugando en Arequipa. Veremos cuáles son las posibilidades de Alianza, que es por eso mucho más decente que la de Melgar, pero están todavía de por medio. Alianza visita a Deportivo Garcilaso, un equipo que va a jugar en Cusco y que sobre todo está jugando la Copa Sudamericana por este momento, más aún con el triunfo de Cienciano. Tiene posibilidad de poder quedarse fuera, por eso su obligación va a estar como mínimo no tener que perder. Pero por otro lado, lo que más complica a Alianza es su desfavorable diferencia de gol. Cuentan con apenas 11 de diferencia de gol, muy lejos de lo que registra Melgar, Universitario e incluso el Sporting Cristal. El tema para Alianza es esperar de que la U pierda ante Sport Huancayo, que Melgar pierda ante Binacional en Juliaca, que Cristal no golee y al menos empate ante Atlético Sullana jugando en Lima, un resultado que realmente es muy complicado, y ellos ganarle por una diferencia de gol muy abultada a Garcilaso, por lo menos una que exceda los 5, 6 o 4 goles, a lo que por sí, como digo, en todos los escenarios es muy difícil. Por ahí que se puede dar uno, se pueden dar dos, pero que se den los cuatro y sobre todo el que va a pasar en Cusco es muy complicado. Ahora, por otro lado, veamos lo que tiene Sporting Cristal. Cuenta con 33 puntos, con la posibilidad de recibir en última fecha a uno de los peores equipos del torneo y sobre todo de los peores visitantes, que es el Alianza Atlético de Sullana, un equipo que no le ha ido bien a lo largo de todo el año, pero que ya está salvado del descenso. Viendo todo esto, Cristal tiene de todo para golear, sobre todo cuenta con una diferencia de gol favorable. Lo que lo complica es
es obviamente la cantidad de puntos. Tiene que esperar que lo pierda ante Huancayo, que Melgar no haga lo suyo ante Binacional, que Alianza por lo menos empate, a lo que es muy probable que llegue a pasar, y sobre todo que la U pierda. Y tomando en cuenta esto, solo les queda golear por una cantidad de por lo menos 3 o 4 goles al equipo piurano, o al menos ganar por una diferencia de 2. Esto es muy probable que llegue a pasar. Sin embargo, que la U pierda ante Huancayo en Lima, que Melgar al menos no saque un punto en Juliaca, considerando de que ahí al menos no ha perdido, son resultados de por sí muy difíciles, que matemáticamente pueden pasar, pero uno tiene que siempre revisar todo el historial futbolístico y sobre todo las posibilidades. Es muy poco probable de que Alianza pueda llegar a sacarle esos puntos a Garcilaso, y de esperar de que la U, Cristal y Melgar no hagan lo suyo. Y aparte de Cristal, aunque el resultado es un poquito más probable, eso no viste de ser una posibilidad difícil. Dejemos todo esto ahí. Y ahora bien, tomando en cuenta esto, la responsabilidad de la U es ganar y punto final. Si gana, no tiene nada de qué preocuparse, pero si empata, por más de que perdería o tendría posibilidades muy fuertes de poder parar el clausura, la crema ya habría asegurado jugar como mínimo una semifinal. Esto no quita de ser resultado que no debería darse. La U tiene la obligación con este monumental totalmente lleno, y sobre todo con un historial a favor en los últimos años jugando en Lima, ante el equipo del Sport Huancayo, ganar y ya está. Para la crema, ya sea por activo o por pasivo, este partido tiene que llevarlo adelante. Y tomando en cuenta que la crema es un equipo que siempre ha llegado a anotar goles, y que sobre todo a lo largo del año en el Monumental siempre ha anotado y ha sabido llevar partidos adelante, ante Huancayo, que ya ha asegurado Sudamericana hasta triunfo ante la Sport Boys jugando en su casa, la U tiene la permisa de que esté recibiendo a un rival que ya no se juega absolutamente nada, que ya ha asegurado la Copa Sudamericana, y más de ello no va a poder tentar, porque el puesto de Copa Libertadores por Melgar está asegurado, tomando en cuenta de que Huancayo cuenta con 56 puntos y Melgar cuenta con 60. Es decir, así ellos le ganan a la U jugando en Lima y Melgar pierda ante Binacional en Juliaca, no van a asegurar o conseguir algún puesto de Copa Libertadores. El destino de Huancayo está sellado y el de la crema está por sellarse. Todo depende de simplemente ganarles. Por el hecho de que la U juegue en Lima, debería poder llegar a ganarles. Recuerden el 2022, el último partido del clausura se haría entre la U y Huancayo jugando en el Monumental. Un partido que posiblemente pocos recuerden, debido a de que la crema perdió a un hincha en la tribuna, y eso es que el partido se juega en puertas cerradas. Eso no quita de que la U en tema futbolístico superó a Huancayo por 1-0, un Huancayo que ya tenía sellado el destino del año, y la U que también ya se había quedado sin clausura. Algo muy similar puede pasar acá. El tema es que la U parte con la obligación de ganar la Huancayo sí o sí. Por otro lado, veremos cuáles son las estadísticas de la U jugando ante Huancayo en Lima. La U siempre ha sido imbatible ante Huancayo jugando en el Monumental. Es algo que tenemos que revisar, y la respuesta es no. Pero hey, quería hacer una pequeña pausa para decirte que si te está gustando el video, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir más videos así. Soy una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace, por lo que te suscribes, te podría bastante estuviera en el canal para poder seguir creciendo y llegar a muchas personas. Así como también se va a venir mucho contenido al respecto a todo el cierre de clausura, una video reacción desde el estadio al partido Huancayo, y sobre todo toda la previa de lo que puede ser una muy posible final de la U a lo que va a ser el cierre de este 2023. Tu suscripción sería muy de ayuda para poder seguir apoyando el contenido. Sin más que decir, continuemos. La U ha perdido ante Sport Huancayo 1-3-3 veces jugando en el Monumental. El primero fue en el 2012, el torneo descentralizado, apenas por un resultado de 1-0. El siguiente sería en el 2013, un partido que la U pierde por 2-3, apenas en la tercera jornada de dicho torneo. ¿Quién diría de que la U cerraría aquel año siendo campeón nacional? Por otro lado, el último resultado, y que por sí ha sido el más feo, es cuando una U muy alicaída de Roberto Chale, al epílogo del clausura, recibiría un Sport Huancayo que estaba jugando muy bien, y que de hecho tan solo un par de fecha después lo golearía por 4-0 en Huancayo. Pero en todo lo relacionado, al final de clausura, Lu perdería por un resultado de 3-0, una U que venía con lesiones, una U que venía mal, pero eso no quita que el triunfo de Huancayo fue más que redondo. De ahí más, la crema ha mantenido un buen envío entre el equipo huancaíno jugando en el Monumental, siendo mucho más los triunfos que simplemente los empates. El último empate que Huancayo le llegó a sacar a la U fue el año 2019, en la octava jornada del torneo de apertura, una U que venía mal y nuevamente un Huancayo que venía en buen nivel. Sacó un empate de 1-1, en la U anotó Germán Denis vía penal, y de ahí más se la U cambiaría a Nicolás Córdoba como entrenador. La crema ha tenido buenos resultados, la ha ganado por 2-1 en la apertura del 2020, en 2021 le ganó por 3-1, en el 2022, como ya mencioné, al final de clausura le ganó por 2-0, y si tomamos en cuenta todo lo que ha pasado después de aquel partido en el cual la U pierde por Huancayo por 3-0, exceptuando el empate por 1-1 de la apertura del 2019. La crema cuenta con un historial favorable, pero no deja de ser un hecho de que tiene todavía la posibilidad de poder llegar
llegar a perder. Huancayo ha llegado a ganar en el Monumental y fue mi intención mostrando esta estadística, que es a lo que posiblemente pueda llegar a pasar. Pero como digo, todo va a depender en la U, el historial lo apoya, la historia lo apoya y sobre todo de que la U es un equipo que desde febrero de este año no ha llegado a perder en el Monumental en el marco del torneo local. La Crema tiene la obligación y tiene todavía el tema futbolístico para poder llevar adelante el partido. Simplemente va a depender de ellos, pero que la posibilidad está ahí, bueno, podríamos decir que sí. Por otro lado, aunque a Huancayo no se le dé bien jugar en Lima, sí ha llegado a ganar en todo este marco del 2023 jugando en la capital peruana. Le ganó por 2-1 a Deportivo Municipal en el marco de este año. Por otro lado, en los últimos partidos han sido malos. Perdió por 2-0 ante el Sporting Cristal, perdió por 1-0 ante Alianza Lima, empató 1-1 ante la Academia Deportivo Cantolao, un resultado de que por sí es malo porque Huancayo en esos tiempos aún contaba con opciones para poderse llevar el torneo, sumado a que perdería por 1-0 ante el Sport Boys del Callao. De ahí más, sus resultados a simple vista jugando en el marco de la visita no han sido los mejores, pero jugando en Lima su mejor resultado obviamente ha sido haberle ganado a este equipo Deportivo Municipal que siguió el descenso. Tomamos en cuenta todo esto, no es un rival que haya que subestimar. La U tiene a Huancayo como un equipo que ha hecho un torneo aceptable, por algo este quinto en el acumulado, por algo ver la Copa Sudamericana y por algo es que tanto llegó a complicar a los equipos limeños en las últimas temporadas. A la U parece que no, pero de todas formas es un equipo al cual la U tiene que llegar a tomar en cuenta para simplemente ganarle y ya está. Los recuerdos la Crema en cuanto a recibir a Huancayo pueden llegar a ser buenos, sobre todo por aquel 2018 en el cual la U estaba con una obligación mucho más fuerte que la de este momento, porque estaba jugando el descenso y llegó a ganarle por 1-0 a un Huancayo que se luchaba el torneo, mientras que la U estaba en la última posición del torneo. Recordemos que la Crema tiene de todo, tiene toda posibilidad futbolística, tiene el historial, también lo que cuenta es con el apoyo de la hinchada y que Huancayo sea un equipo que no ha ido bien jugando en el marco de la visita, pero todo va a depender únicamente de la Crema. Como digo, los resultados pueden llegar a pasar, tiene las posibilidades Melgar, la Alianza y Cristal, pero lo que más concierne a la U es que el apartado futbolístico está totalmente para ellos, simplemente falta materializarlo y sobre todo llevar adelante un partido que la hinchada lo está necesitando. Eso ha sido todo por esta ocasión, espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos así. Subo una pequeña parte de la gente que ve mis videos lo hace, por lo que te suscribes apoyaría bastante este humilde canal Crema para poder seguir creciendo y llegar a muchas personas. Dale like al video, compártelo para poder llegar a más cremas, como también puedes seguirme en redes sociales, siéndome en Instagram y en Twitter me encuentras como @manuel_sevilla o @temitales para estar mucho más en contacto y para que seas saludado en el siguiente video. Sin más que decir, soy Temitales, yo me despido y chao.